Yeah, that's right. Okay, we have two concepts, right? They are e-business and e-commerce. Do you remember the difference? What does e-commerce means and what does e-business means? Are they the same? What's the difference, Vanessa? It could be that in e-commerce, it's about buying and selling online, and in e-business, it's just only like it's only conducted online, but you don't shop there. Yeah, it's like only business in the second one. Could you repeat, Angel? And the second one is like the Bunny says, it's just business. But a business is a business. It could or couldn't be an e-business, right? Right. So what is the difference between an e-business and just a business? I think in the business, it's like, for example, you know, when you sell a book, but it's face to face in the house and house. And then another in a business, it's like because you can use the method of business online, maybe you give a promotion by your I don't know what is the name for this. Bueno, el método lo voy a decir en español porque no me acuerdo de la palabra. Como utilizando un método o técnicas ya como de soporte online para poder darte a conocer a más personas y hacer mayores ventas. Not exactly. It is more like e-commerce, Angel. Don't worry, Jose. When you are selling and buying online, it is e-commerce. Yes. But we can have a business without e-commerce, and this kind of business could also be an e-business. Podría ser que el e-commerce está como más relacionado y llega como a los consumidores, a los proveedores. Y bueno, es más como el marketing y las ventas. Y en e-business es e-business. pues sí lo incluye al e-commerce, pero es como más finanzas y el desarrollo de las estrategias que se van a llevar, como la administración. Yeah, more or less. Monse said that it means about the use of technology sources. She means tools, social media, payment, and those kind of things. You have to remember that e-commerce means about
selling or buying products or services online. Okay, but e-business means about to work with IT in the business process. Okay, IT means information technology. So you may don't have an e-store, but if you work with emails, with software for computers, with WhatsApp or things like that, you can have an e-business. Okay, so comercio electrónico es referido solamente a ventas o compras en línea. En este caso, es todo el proceso de ventas y obtención de clientes, ¿va? Eso es e-commerce. En cambio, un negocio electrónico integra en alguna parte de su proceso elementos tecnológicos, ¿va? Puede que un negocio electrónico no tenga una tienda electrónica. Sin embargo, si utiliza tecnologías de la información, sin duda va a ser un negocio electrónico. Por ejemplo, si yo tengo una compañía que se dedica a aplicar encuestas, no sé, hoy me contrata Lala, que es una marca sonada el día de hoy. Si hoy me contrata Lala para hacer una encuesta de satisfacción de sus productos y me dice, ¿sabes qué? No sé, estos son, ay, no sé, me da una encuesta en papel. Y me dice, ¿sabes qué? Sácale copias y aplícasela a la gente, pero tú me entregas los resultados como gráficas de Excel en un reportito ya bien hechecito, bonito. En ese caso, yo no estoy vendiendo a través de medios electrónicos. Yo estoy aplicando mis encuestas en papel, las estoy digitalizando y estoy obteniendo reportes, y ese reporte es el producto que yo le estoy entregando, quizás hasta impreso, a la persona o a la empresa que me está pagando. ¿Eso sería un negocio electrónico o no lo sería? Sí sería, ¿no, profesor? Sí lo es. Sí lo es porque yo estoy procesando la información a través de medios tecnológicos, así sea una hoja de Excel. Y ello involucra que estoy integrando tecnologías de la información en mi proceso, ¿va? Aunque a los encuestados les aplique la encuesta en papel, aunque yo mis resultados los entregue impresos en papel, estoy haciendo uso de las tecnologías de la información y ello me convierte en un negocio electrónico, ¿va? Sí. Ok. ¿Preguntas, chicos? No, profesor. Esta semana tienen que contestar un cuestionario acerca de esta parte de la propuesta de un modelo conceptual de e-commerce, que es básicamente el tema en donde vimos las diferentes definiciones de comercio electrónico y sus diferencias con e-business. El día de hoy vamos a continuar con los factores de adopción de e-commerce en una empresa. Y bueno, esta parte también va a estar incluida en su cuestionario. Entonces, es importante que chequen estos conceptos, que los analicen. Por ahí creo que vamos a integrarle algunos ejemplos y que ustedes decidan si es un negocio electrónico
o no es un negocio electrónico. Pero deben entender esta parte. Si se usa tecnología de la información, es negocio electrónico. ¿Va? Sí. Ok. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, voy a continuar. Muy bien, de la sesión pasada les comentaba que ustedes, como están más jóvenes, pues han nacido o han crecido, más bien, de la mano de tecnologías de la información. Para ustedes es mucho más fácil aprender a manejar una nueva app o un nuevo software. Sin embargo, si de repente por ahí visualizan o han tenido alguna experiencia con alguna persona mayor, no sé, quizás mayor de 60 años, se le pueda complicar el uso de algún software, aunque ustedes lo vean muy sencillo. Quizás sea complicado para ellos utilizar TikTok, Facebook, Twitter, a pesar de que solo sean aplicaciones en las que puedes subir y ver contenido, que es como la funcionalidad básica de estos, de estas aplicaciones. Pues hay gente a la que se le complica. Hay gente que de repente no usa aún WhatsApp. Entonces, han tenido ellos ciertos factores que les han impedido adaptarse a las nuevas tecnologías. Y lo mismo sucede con empresas. Las empresas nuevas, pues en general, usan tecnología. Y muchas de ellas no saben que ya son un negocio electrónico. Normalmente las empresas más pequeñas, las empresas pues dirigidas por gente un poco más grande, tienden a ser empresas que no han adoptado el e-commerce como tal. ¿Bam? Entonces, vamos a revisar algunos factores que afectan a las empresas para adaptarse al e-commerce. Tenemos distintas perspectivas de diferentes factores que influyen, que son factores desde la empresa en sí misma hasta factores que van dirigidos en torno a tus clientes, ¿va? De repente es más fácil que un cliente o un sector, un nicho comercial, te acepte más si ve comerciales tuyos en la televisión o escucha de ti en el radio, a que si ve un ad o un banner tuyo en alguna página web. ¿Cuántos de ustedes escuchan el radio? No sus papás, ustedes. Ah, yo sí lo escucho, profe. Ok, ¿qué escuchas, Moisés? Pero sí lo escucho. Escucho 91.3. ¿Cómo se llama la radiodifusora? Es Alfa 91.3. ¡Ok! Yo quería ganarme un premio por haberle dicho el Alfa 91.3, profe. Esa sonaba cuando yo era, más joven. Ea, ¿quién más escucha radio, chicos? Yo escuchaba Radio Disney. Yo escuchaba, pero solamente cuando iba en el carro. Y ahorita que nos animo, pues no. Pero así por gusto como Monse, no. Solamente como por la ocasión, pero no por gusto. Ok. ¿Quién escuchaba Radio Disney? Yo, Juan. Pero la escuchabas en línea, Juan. Sí. No, también en el teléfono.
como frecuencia modulada o amplitud ponía modulada. Ponía en la estación 91. Ok, 91. Ok. ¿En frecuencia qué? Sí, frecuencia modulada FM o amplitud modulada AM. Sí saben de radio, ¿verdad? Sí recuerdan las clases de física, ondas, amplitud modulada, frecuencia modulada, ¿no? ¿Nada? No, profe, siguiente pregunta. Sí. ¿Qué? ¿Qué tal, chicos? Digo, sí, ya el radio casi no nos escucha, pero bueno. César Lozano. Ay, no, ni idea. Me suena el nombre, pero no lo ubico. Y bueno, ese lo escucha tu mamá, Aurora. Ay, Mariano Osorio. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mariano Osorio. Mariano, el hombre siempre positivo, medio misógino y medio... Ay, ¿cómo se llama? ¿Homofóbico o algo así? Sí, ese. Sí, ¿no? Sí, que tiene muchos seguidores, de hecho. Sí. Sí, lo recuerdo también de hace varios ayeres. Bueno, yo me incluyo entre los que no escucho radio ya con en formatos de amplitud modulada o frecuencia modulada. Son los radios normales o los radios del carro. De hecho, ya mi carro ya ni trae cosas para colocarle una antenita o algo así. De repente escucho el radio, pero escucho el radio en línea, que ya funciona diferente y ya tiene también otros formatos. Normalmente soy de Spotify, o cuando hay alguna reunioncilla en la casa, pues más bien como YouTube. Y ahí vas, va, como que cada quien se conecta y van poniendo lo que quieren, pero eso pues ya no es radio. Y bueno, se los comento porque pues esa es una de las partes, ese es uno de los cambios tecnológicos, ¿no? El cambio del radio a nuevos medios de difusión, como pueden ser YouTube, Spotify, supongo que hay algunas otras plataformas como Google Music, la plataforma de iTunes, iMusic, entre otras, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, normalmente es la gente mayor la que sigue quedando fuera de estos avances tecnológicos. Son pocos los papás, bueno, yo creo que ya de ustedes son pocos los abuelos que tienen una cuenta de Spotify, que ven videos en YouTube, no sé. Corríjanme si estoy incorrecto. Pues mi abuelita tiene sus redes sociales y las maneja mejor que mi mamá. ¿Qué edad tiene tu abuela, Samantha? Ay, no sé, como unos 65 o más. Ok, ¿cuántos abuelitos, cuántas, no sé sus papás de qué edad sean, puede haber variaciones, pero por ejemplo, ¿cuántos de sus familiares mayores de 60 años tienen redes sociales? Pues mis dos abuelitos, profe. Pues en mi casa solo una, bueno, mi abuelita. Ok. Bueno, pues es importante de checar porque pues es un caso muy contrario si hablamos con jóvenes, incluso más aún con jóvenes más jóvenes que ustedes, ¿no? En general, pues va a ser raro aquel chico de más de, no sé, 14 años, que no tenga redes sociales, que no sepa usar YouTube, que no sepa usar Spotify, etcétera, ¿va? Entonces, por ello es que es importante ir migrando hacia elementos electrónicos con tecnologías de la información. Bueno, entrando en tema...
Entre los factores generales de adopción del e-commerce, pues tenemos que el uso de las tecnologías de difusión de la innovación o gestión del cambio para apoyar el entendimiento del proceso de adopción e implementación. Es decir, hay una parte de gestión empresarial que se llama gestión del cambio. Y a lo que ayuda es a sus empleados a promover los cambios dentro de la organización. No son tanto como cambios en políticas, aunque a veces sí las incluyen, sino son más cambios sobre todo tecnológicos. Por ejemplo, cambios en la adopción de un nuevo software. Muchas veces la gente dentro de la empresa se resiste a utilizar software nuevo o a cambiar el software que ya tenían. De hecho, por ahí Microsoft, antes de que utilizara las cintas de opciones, hasta arriba en la ventanita, las cintas que ustedes ya conocen y quizás que ustedes han conocido desde siempre, antes pues todo era a base de botones sencillos y barras de herramientas. Entonces, cuando se hace la migración a esta nueva versión visual del software de Microsoft, fue como un caos total al principio, porque prácticamente nos habían movido de lugar todas las cosas, ya no sabíamos cómo hacerlas, el impacto visual era demasiado. Entonces, se ponía cierta resistencia a estos cambios. La gestión del cambio sirve para apoyar al personal a que pueda hacer la adopción de tecnología, ¿va? Entonces, otro factor de la adopción resulta ser también la adopción de tecnología y las etapas involucradas durante la implementación. Como desarrollador de software, he visto cómo al automatizar procesos, al principio las cosas se complican y muchas veces no es que la gente no sepa hacer su trabajo o no es que la plataforma no sea entendible, sino más bien que hay ocasiones en las que el trabajo tiene que hacerse doble porque el software está en pruebas, porque estoy investigando cómo hacerlo. Entonces, en ese proceso de investigar cómo hacerlo, pues yo no puedo arriesgarme a que mis procesos salgan mal. Entonces, tengo que hacer un trabajo doble de forma paralela, ¿va? Y hay casos en los cuales este tipo de situaciones, pues, es muy, muy complicado. Existen factores en el cambio de la organización. Entre ellos, el tamaño y características de líderes, ¿va? Que son los mejores indicadores en la opción de innovaciones tecnológicas, más que de innovaciones administrativas. Es decir, si ustedes van a una empresa e implementan un software nuevo, pueden medir el nivel de aceptación con base en la cantidad de líderes o de personas que van surgiendo que pueden usar mejor la aplicación y a los que se les hace más intuitivo. En lugar de decir, ¿sabes qué? La plataforma está funcionando porque ahora tenemos más ventas. Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? La plataforma te está funcionando porque ahora hay más gente experta en llevar el proceso de una venta o en administrar un pedido, por ejemplo. ¿Va? También sucede que otro de los factores es la coordinación vertical, los incentivos que trae para con tu proveedor, características de procesamiento de información de parte de la gente que toma las decisiones. Y bueno, toda esta parte de adopción es un elemento muy importante
en innovaciones tecnológicas, ¿va? Normalmente tiene que suceder como con los procesos de calidad. Tiene que haber una gestión de arriba hacia abajo, en forma vertical. Si no se empieza a dar este proceso de esta manera, pues va a ser más complicado que la gente de abajo pueda adaptarse primero y después ellos puedan hacer que la empresa vaya adaptándose hacia arriba. Además, por procesos administrativos, un gerente de departamento es responsable de todo lo que haga mal o bien el personal que tiene a su cargo. Y partiendo de esta premisa, si el gerente no sabe utilizar una nueva tecnología que se está adoptando en la empresa, ¿cómo va a hacerse responsable de las cosas que haga su gente? Si su gente le pregunta cómo hacer algo utilizando esta nueva plataforma tecnológica, ¿cómo él va a poder resolver las dudas? ¿Va? Entonces, es por eso que tiene que ir de forma vertical, de arriba hacia abajo. Ahora, hay una asociación, una relación interesante entre la adopción organizacional de tecnologías y la centralización. ¿Qué influye en cuestiones de actitud de la gente que está a la cabeza, los directivos, la actitud hacia el cambio y los recursos ociosos? ¿Va? ¿Qué pasa con, volvemos otra vez a gestión del cambio y actitud de los directivos? ¿Va? Ellos tienen que ayudar a su gente a adaptar la nueva, a la nueva plataforma. La otra relación, pues, existe con recursos ociosos. Si por ahí a tu recurso ocioso se le está quedando algo de tiempo libre y lo pones a jugar con el software o con los nuevos procesos, va a ser más fácil que si estos están funcionando, pues tu recurso ocioso se meta a ese proceso y pueda entenderlo más y mejor y le resulte más atractivo, ¿va? Ahora, la innovación en tecnología va de la mano con la innovación organizacional. Hay que estar haciendo cambios, hay que estar innovando, hay que estar adaptándose a un ambiente nuevo, a un ambiente dinámico, a cada ratito. Entonces, si ustedes son una empresa, o están en una empresa, o crean una empresa con buena motivación orientada a la innovación, va a ser una empresa que pueda adaptarse fácilmente a los ambientes dinámicos. Actualmente, con situaciones como las que se sufrió por parte de la pandemia, las empresas más dinámicas fueron las que estuvieron en posición de seguir trabajando desde casa, sin tantos problemas, ¿va? Porque están acostumbrados a los cambios, están acostumbrados a un ambiente dinámico y pues están acostumbrados a trabajar con tecnología. En aquellos negocios en donde no había posibilidad de integrar tecnología o bien donde no había uso de la tecnología, aunque exista posibilidad de desarrollar tu trabajo desde tu casa, fueron empresas que fueron desapareciendo. Son empresas que han tenido que cerrar completamente, ¿va? Entonces, es importante la integración de tecnología
sobre todo en el ambiente actual, en general, de forma global, porque es un ambiente súper dinámico. ¿De acuerdo? Ahora, también es importante considerar que la orientación al aprendizaje incrementa la generación y diseminación de información del mercado. Y esta pues va a afectar al grado en el cual la organización hace cambios en sus estrategias de marketing. Es básicamente el aprender a leer si una campaña te está funcionando o no y por qué. Y también es importante considerar que existe cierta evidencia que permite clasificar al comercio electrónico, bueno, más bien a la adopción de comercio electrónico por parte de pymes en 4 etapas bien definidas, que son etapas de desarrollo, de comunicación, de presencia en la web y transaccionales. Una etapa de desarrollo, pues es aquella empresa que apenas empieza a implementar estrategias tecnológicas. La etapa de comunicación sucede cuando en tu empresa ya usas tecnología de la información para llevar a cabo tus procesos ya bien implementados y puedes interactuar con otras empresas para llevar a cabo tus procesos o tus transacciones. Posiblemente, si tú necesitas materia prima, tú puedes solicitarla a tu proveedor a través de un sistema de información, en el cual pues ya están haciendo ciertas transacciones a través de Internet. Posteriormente, la etapa de presencia en la web, pues ya habla de que tu empresa ya tenga un sitio en la web acerca de su empresa propiamente dicha, como información del quiénes somos, y quizás alguna tienda pequeña. En una etapa transaccional, tú ya estás hablando de empresas que hacen comercio a través de la web, a través de tiendas que ya tienen todo un proceso bien definido, bien implementado al respecto de cómo van a hacer sus ventas utilizando Internet. ¿Va? Ya tienen todos sus procesos de comprobación de pedidos bien establecidos y automatizados. Ya tienen los procesos de envío de productos automatizados, etc. Chicos, se nos va a acabar la sesión. Salimos y regresamos, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Está bien.